hay un verdadero interés por esta casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, entre para hacer enlace entre el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y los gobiernos citados. Así que muy bienvenidos de antemano sean todos y todas ustedes para la inauguración de Talent Bank. Me honro en presentar a ustedes a nuestro anfitrión y primera autoridad universitaria, el doctor José María Nava Preciado, secretario académico de este campus universitario, y con la representación personal del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. También nos honra con su presencia el ciudadano Salvador Villaseñor Aldama, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan. Nos acompaña también, honrándonos al asistir, el ciudadano Gabriel Salles, director de Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara. Coanfitriona también de este evento y esta jornada de actividades académicas, la doctora Sonia Reinaga Obregón, coordinadora de extensión de este campus universitario. Y por supuesto, saludamos también de forma muy puntual, agradeciendo su distinguida presencia, a la licenciada Cindy Blanco Ochoa, regidora del Gobierno de Zapopan y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Internacionales de este municipio. Acto continuo, cedemos con mucho gusto el uso de la palabra para escuchar su mensaje al ciudadano Salvador Villaseñor Aldama. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos, estimados estudiantes, colegas, a mis distinguidos amigos, miembros del Presidio, muy buenos días y muchas gracias por recibirnos en mi casa. Yo prácticamente siento que estoy en mi casa cuando estoy en UCSEA, estudié aquí yo una maestría de Innovación Social y Gestión del Bienestar, entonces prácticamente siento que regreso a mi tema de estudiante en la maestría y la verdad me siento honroso de estar aquí. Mandarle un fraterno saludo a mi querido amigo, el maestro Gustavo Padilla, que siempre estaremos colaborando con la parte del municipio de Guadalajara y el municipio de Zapopan con el CUSEA, por la visión y la innovación de este centro de estudios que tiene a corto plazo y a futuro. Nosotros honrosos de formar esta Feria del Empleo entre estas dos ciudades, entre Zapopan y Guadalajara, dirigida especialmente a todas y todos ustedes, estudiantes, jóvenes, personas que están ya terminando su carrera. La visión del gobierno municipal es que estudien, obviamente, y que trabajen en lo que realmente estudiaron. Muchas veces nos dedicamos a trabajar en cuestiones que no tienen nada que ver con esas carreras, por cosas fortuitas, puede ser, o por decisión propia, o porque no encontramos trabajo en lo que realmente tenemos la vocación. Y de la mano, obviamente, con las empresas, no quiero mencionar a todas las empresas que están, pero son prácticamente empresas socioeconómicas donde ustedes podrán tener una muy buena oferta de trabajo, pero lo más importante, que tengan las prestaciones de ley, que tengan un seguro, obviamente, de empleo digno y en condiciones que realmente ustedes podrán laborar y desempeñar cada una de sus acciones. Y eso es lo que prácticamente a nosotros nos preocupa, pero más nos ocupa. Entonces, yo celebrar, son más de 35 empresas las que están ahorita aquí afuera ofertando. Vi a Jabil, voy a despegar.com, vi emprendedores, de hecho, en Zapopan, que han empezado sus negocios de micro, pequeña y mediana empresa. Escucharemos a Cindy Blanco con una muy buena visión de ella como emprendedora, como estudiante, como relacionista, como regidora. Entonces, yo creo que vale mucho la pena escuchar este tipo de visiones de personas jóvenes, entusiastas, que realmente han transformado el sentido y el pensar de los y las estudiantes de la zona metropolitana.
Yo, esto es prácticamente lo que quería compartir, que no desaprovechen estas oportunidades, que toquen las puertas de las empresas, que investiguen, que indaguen, que se convenzan y que siempre busquen realmente lo que ustedes quieran estudiar. Digo, perdón, quieran trabajar en base a lo que quieran estudiar. Y que empleo hay, trabajo hay, y esfuerzo hay, universidad hay, y sobre todo gobierno siempre habrá de la mano de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y celebrando más a nuestros queridos amigos de la universidad, gracias por recibirnos y seguiremos haciendo este tipo de políticas públicas, ferias del empleo, ferias de transformación en la tecnología, en la cuarta generación industrial, para no confundirnos, pero lo seguiremos haciendo de la mano de ustedes, ¿no? Muchas gracias. Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad del Gobierno de Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama, muchas gracias por este mensaje que nos conviene, que nos comparte y nos da pie a invitar a escuchar a Gabriel Arias Salles, director de Promoción a la Inversión y Fomento del Empleo del Gobierno de Guadalajara. Adelante. Muy buenos días a todas y todos. Chava, muchas gracias por tu mensaje. Soy cardíaco, con eso de la cuarta medio me sacaste un susto. Primero que nada, agradecer obviamente la invitación. Doctor José María Nava, muchísimas gracias. Doctora Sonia, saludar también a mi querida amiga Cindy, Chava. Pues bueno, decirles que Guadalajara, la verdad, es padrísimo poder estar participando en este tipo de eventos en conjunto con nuestra ciudad hermana Zapopan, resaltando algunos puntos que creo que son muy importantes. La vinculación, como Chava lo mencionaba, entre gobierno, empresa y academia. Esto es lo que queremos generar nosotros, es también un empleo más perfilado. ¿A dónde voy con esto? El gobierno, sabemos, no es el que genera los empleos. El empleo lo va a generar la empresa y pues es un trabajo en conjunto junto con la academia para poder tener estudiantes mejor preparados y estar en contacto constante con la empresa para las necesidades que ellos tienen actualmente y así hacer este vínculo entre esta triple hélice y poder lograr los objetivos. Bien dice Chava, ahorita que nos dimos una vuelta vimos empresas de muchísima calidad, entre ellas, por no dejar de mencionarlas, está Sanmina, nos encontramos aquí a las electrónicas como Jabil, Flex, Procter, me parece que lo vi por ahí, Santander, Polet. Entonces, la verdad es que también esta parte del trabajo que hacemos nosotros es acercar a las empresas de mayor calidad a ustedes. ¿Para qué? Pues para tener un trabajo en el cual no sea solamente salir del paso. Yo sí quiero dejarle este mensaje a la comunidad de estudiantes, que vean una real oportunidad de trabajo en estas empresas. Nos encontramos y platicamos con las empresas, con personas que tienen carrera dentro de ellas mismas, ¿no? Entonces, con una buena capacitación como la que ustedes están teniendo aquí y con la oportunidad de acercarse a estas empresas, pues la verdad es que tienen que ver esta opción de poder generar una carrera dentro de esas mismas empresas y de ahí generar su futuro. Es muy, muy importante poder tener esta tranquilidad en su vida de poder contar con un empleo digno, como dice Chava, que tengamos todos los beneficios, que tengamos el seguro y tal. Y pues bueno, este tipo de empresas hay que valorarlas nosotros como estudiantes o como aspirantes a estos empleos como una empresa en la que podemos generar una carrera a mucho tiempo, ¿no? Que nos genere esta estabilidad y que nos genere el crecimiento mismo ahí dentro. Entonces, bueno, este era un pequeño mensaje que me gustaría dejarles. Agradecer siempre también a las empresas en confiar en este tipo de eventos que hacemos los municipios, las ferias del empleo. La verdad es que hemos tenido muy buenos resultados y pues que cuenten con nosotros, con ambos municipios. La verdad es que trabajamos de la mano Zapopan y Guadalajara,
desde nuestros presidentes municipales, así nos lo hacen ver. Ellos mismos también trabajan de la mano en este tipo de proyectos y en muchos más, y pues que confíen en nosotros, que se puedan acercar para cualquier cosa que tengan por ahí. Muchísimas gracias y es un gusto estar aquí. Muchas gracias a Gabriel Arias Salles por este mensaje que nos comparte, y queremos, antes de continuar, dejar también expreso el agradecimiento y mencionar la presencia muy cumplidamente, por ejemplo, del ingeniero Antonio Martín del Campo, director de Fomento al Empleo y Emprendimiento del Gobierno de Zapopan. Muchas gracias por estar aquí esta mañana y por acompañarnos, y también algunas de las empresas participantes y a sus representantes, como Pandut, Repostería Paulette, Procter & Gamble México, Tierra y Armonía, Salmina, Plexus, Flex, HAT, Cámara de Comercio de Guadalajara, OS Group, Beliveo, Despegar, Hellman, Gep, por mencionar algunas. Y con ello damos pauta para escuchar el mensaje del anfitrión y principal autoridad de este campus universitario, en ausencia del rector, doctor José María Nava Preciado. Señor secretario académico, estamos atentos de su mensaje. Muchas gracias, pues muy buenos días a todas y todos. Agradezco la presencia de los colegas que nos acompañan en el Presidium, desde luego a los representantes de los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan, Zapopan y Guadalajara, por estar aquí. Y también, bueno, reiterar el agradecimiento, el reconocimiento al equipo de extensión por el esfuerzo que hacen para que esto sea posible. Creo que esta actividad, sin duda, es un esfuerzo que ha vinculado al gobierno, a las empresas y desde luego pues a la Universidad de Guadalajara, y sin duda pues todos salimos ganando. Bueno, fundamentalmente creo que el propósito es que nuestros y nuestras jóvenes tengan oportunidad precisamente de acercarse quizá por primera vez a la obtención de un empleo. Hoy en día sabemos que nuestros estudiantes deben de trabajar, por desgracia. Las condiciones del país no permiten que el joven se dedica o la joven 100% a sus estudios, sino que tiene que combinar la tarea escolar con la tarea laboral. Y en ese sentido, bueno, creo que lo que intentamos nosotros en esta ocasión con las ferias que hemos venido realizando es precisamente brindarles esa oportunidad, la cual jóvenes queremos que aprovechen. Queremos que tomen muy en serio este esfuerzo, porque es un esfuerzo que se viene haciendo por parte de los gobiernos municipales, por parte del CUCEA y desde luego por parte de las empresas que de manera muy especial aceptan venir aquí y mostrarles a ustedes las oportunidades que puedan tener de incorporarse. Entonces, es muy importante que ustedes tomen esto muy en serio, que de manera responsable se acerquen a las empresas y que inviten también a sus compañeros y compañeras que en esta ocasión no están aquí, pero que sabemos que son muchos quienes en este momento pues tienen la necesidad de encontrar un empleo precisamente para poder concluir sus estudios. Entonces yo creo que en este esfuerzo todos tenemos una parte que cumplir, todos tenemos algo que abonar para que precisamente el proyecto se cristalice y que cada semestre que hacemos estas ferias cada vez tengamos más éxito y cada vez más las empresas puedan encontrar el talento que en el CUCEA precisamente para que, bueno, podamos precisamente, puedan venir con gusto en las subsiguientes ocasiones. Entonces, de ahí la importancia de jóvenes tomarlo muy en serio y de que pregunten a las empresas cada una de las dudas que puedan tener con relación a qué se ofrece, cómo, horarios, etcétera. Y reitero, que las empresas se queden convencidas que en CUCEA se encuentra talento joven, tanto de hombres como de mujeres, y que precisamente puedan ayudar a crecer a las empresas. Yo creo que eso es algo que ustedes se tienen que comprometer, porque, reitero, el esfuerzo que hacemos para que esto sea posible es por ustedes, ¿sí? Este esfuerzo que se organiza, se programa, se está revisando, se está invitando a las empresas, quizá en ocasiones quitándoles algo de su tiempo, es precisamente para que ustedes tengan la oportunidad. Tenemos pues
le digo a las empresas, jóvenes talentosos en el CUCEA, quizá a veces un poco tímidos y tímidas porque no se atreven en las primeras ocasiones a abrirse como deben de ser, pero creo que hay el talento suficiente como para que la empresa pueda contar con esos jóvenes y agradecerles el que tengan, nos den el tiempo y la oportunidad de que ellos sin la experiencia laboral previa se puedan incorporar a las empresas, puedan ir adquiriendo toda esa experiencia laboral que se requiere y que ojalá y muchos de ellos permanezcan por muchos años en las empresas. Sin duda es algo que creo que en este momento los jóvenes, aunque bueno, son una generación muy particular, sin embargo, es importante siempre tener continuidad, sobre todo de carácter laboral, y que encuentren precisamente en las empresas eso. Y pues a los ayuntamientos, agradecerles también su esfuerzo. Sin duda, nosotros no podemos hacer esta tarea solos. La organización no la podemos hacer solos, porque los ayuntamientos, tanto el de Guadalajara como el de Zapopan, pues tienen ya esos vínculos también con las empresas y nos ayudan precisamente que esto se materialice. Entonces, pues es un día especial para el CUCEA, es un día en el cual pues realmente podemos, llegamos a la conclusión de un proyecto que es fundamental para la vida académica, para nuestros jóvenes. Entonces, reiterar el agradecimiento a los ayuntamientos y, bueno, sabemos que no es lo único que hacemos con los ayuntamientos, son nuestros cómplices en muchas de las actividades que tenemos en el centro universitario, reitero, porque no podemos hacerlo solos nosotros, ¿verdad? Y la formación de los jóvenes tiene que ver precisamente también con esto. Esto es parte de la tarea formativa de los jóvenes. Entonces, bueno, sin más, agradecerles su presencia a todas y todos, a los jóvenes, y que esos 800 empleos que en esta ocasión se van a ofrecer, realmente ojalá los ocupemos todos y que podamos reiterar y refrendar el compromiso y el esfuerzo para la siguiente ocasión del Talent Bank. Bueno, agradecerles, muchas gracias, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por este mensaje que nos comparte a nuestro anfitrión del Centro Universitario, doctor José Marena Apreciado y representante del rector de CUCEA. Vamos a invitar a las autoridades para que tomen sus lugares en la primera fila. Tenemos reservados a algunos en este espacio y a ustedes, amigos del auditorio, los convocamos a continuar en sus lugares, dado que estaremos comenzando de forma inmediata, una vez que se haga la incorporación de nuestras autoridades en el auditorio, con la conferencia Acciones de Empleabilidad del Gobierno de Zapopan y Emprendimiento Mi Salud, que será la propia licenciada Cindy Blanco Ochoa, en su calidad de regidora del Gobierno de Zapopan y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien estará brindándonos esta conferencia. Antes de cederle el uso de la voz en su totalidad, mi querida regidora, me gustaría de manera muy sintética presentar algo de su amplia trayectoria, para darlo a conocer con todos nuestros invitados. Cindy Blanco es parte del equipo fundador de Mi Salud, donde ejerce como directora de operaciones. Mi Salud es una startup disruptiva de tecnología fundada en el año 2021, que ofrece consultas, prescripciones y servicios médicos de forma inmediata y accesible de salud física y mental. Está enfocada en el mercado hispano en Estados Unidos y en Latinoamérica. Adicionalmente, como ya fue presentada al inicio, es regidora por el gobierno de Zapopan. Previo a sus roles actuales, Cindy fue cofundadora y CEO de Startup GDL, organización hermana de YC Line. A través de Startup GDL se crearon cientos de empleos. Hubo una derrama económica y posicionamiento estratégico del ecosistema de tecnología e innovación de Jalisco mediante la atracción de empresas de tecnología provenientes de hubs globales como Silicon Valley a la región. Derivado de la pandemia, Startup GDL hizo un spin-off de su producto inmobiliario y se creó Stack, un coworking space innovador del cual Cindy es socia, también fundadora, y donde se atienden las nuevas dinámicas del trabajo remoto dentro
del sector tecnológico. Para no extenderme, cierro diciendo nada más que Cindy tiene una licenciatura por el ITESO en Relaciones Internacionales y cuenta con un certificado del Colegio de México en Asuntos Internacionales y en Negocios por la Universidad de Stanford. En 2018, Cindy recibió el reconocimiento por el Departamento de Estado de Estados Unidos representando a nuestra nación en el programa IBLP en dicho país. Para no excederme con el uso de la voz, quisiera dejar ya en la palabra a nuestra invitada Cindy Blanco Ochoa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me voy a parar y, bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Primero que nada, muchísimas gracias al CUCEA por esta invitación. Es un honor para mí estar hoy aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y sobre todo quiero decirles que voy a romper un poco el protocolo. Espero que esté bien. Gracias. Porque les quiero dar una plática. Cuando me invitaron lo estuve pensando y dije, ¿de qué les quiero hablar? Y la verdad es que dije, les quiero hablar desde el corazón, les quiero hablar desde mi experiencia y quiero hablarles, la verdad es que tengo, como podrán ver, muchas responsabilidades, pero cuando me invitan a una universidad a hablar con estudiantes, siempre digo sí, porque me encanta y sobre todo porque pues hace no mucho tiempo yo estaba en la silla del estudiante también y sé lo que es estar y decir, bueno, ya me voy a graduar y en qué quiero chambear y qué quiero hacer. Entonces, hoy quiero platicarles un poco sobre mi experiencia y más que escuchen mi historia, lo que quiero es que se inspiren y lo que quiero es que se lleven cosas muy concretas que el día de mañana ustedes puedan aplicar en el lugar donde sea que estén trabajando. ¿Están de acuerdo? Sí. Súper. Entonces, les cuento un poquito. Yo soy ahorita me presentaron, soy egresada del ITESO, yo estudié Relaciones Internacionales. Cuando entré a la carrera me acuerdo que tenía este corazón y mente soñadora y decía yo quiero ser diplomática y quiero ir a representar a México en las Naciones Unidas, algo así me imaginaba. Lo que les quiero decir es que hago absolutamente nada parecido a lo que yo me imaginaba cuando estaba estudiando mi carrera y cuando pensaba, de hecho en un momento estuve haciendo una colaboración con unos investigadores aquí de la UDG y luego pensé que iba a ser investigadora y pues tampoco fui investigadora. La vida, voy a venir para acá, da muchas vueltas y lo que les quiero platicar es que un día iba bajando la escalera en el ITESO, saliendo de una clase y vi un letrero que decía buscamos internacionalistas para un proyecto del MIT aquí en México. Y yo dije, bueno, pues el MIT es una de las mejores universidades de Estados Unidos, pues voy a ver de qué se trata. Entonces, por ahí quiero empezar a plantar una idea clave que hoy quiero que se lleven todas y todos, que es esa curiosidad. Creo que es importantísimo que la tengamos y que la alimentemos. Voy, llamo, me entrevistan y me dicen, oye Cindy, pues somos una organización de ex-egresados del MIT en México, estamos fundando un capítulo y queremos estar haciendo proyectos de investigación, estar trayendo investigadores y demás a México. Y dije, órale, pues yo me meto aquí, hago mis prácticas. Ahí empecé en este camino que nunca me imaginé a dónde me iba a llevar, que es a donde estoy ahora, que han sido muchas vueltas de la vida. Pero lo que les quiero platicar es que, bueno, entro ahí, empiezo a enamorarme del sector de tecnología, aunque les puedo confesar, soy la persona menos tecnológica que puedan conocer, pero me encantó la industria y sobre todo me encantó ver que en la industria de tecnología había una movilidad social real. Realmente, bueno, ahorita podemos platicar un poquito de eso, pero cómo realmente podías empezar a generar impacto en diferentes países que a través del sector de tecnología empezaron a transformarse. Entré ahí, para no hacer la historia muy larga, me voy unas prácticas antes de graduarme a Estados Unidos. Me acuerdo que en el ITESO me dijeron, Cindy, si te vas no te las vamos a revalidar, tienes que hacerlas en México. Y dije, pues adiós, me voy, las quiero hacer, me las revaliden o no, yo tengo ganas de ir y ver de primera mano qué es esto de Silicon Valley, qué es esto de la tecnología, de los emprendedores, yo lo quiero ir a ver y lo quiero vivir. Pues me fui. Lo más interesante es que estando allá, me topo con una persona que es hijo, de hecho, de migrantes mexicanos de un pueblo de aquí de Jalisco que se llama Juchitlán y me dice, oye Cindy, qué padre que viniste, que ya hiciste tus prácticas y demás, pero ¿no te estás dando cuenta que en México, de donde vienes, hay muchísima oportunidad y hay muchas cosas por hacer? Te tienes que regresar y tenemos que trabajar por todo esto que viste aquí en Silicon Valley, ¿cómo lo podemos traer a México? Y trae esta visión de cómo podemos crear el sueño americano en México. Yo soy hijo de migrantes, mis papás no tuvieron esas oportunidades. ¿Qué podemos hacer? Entonces, para no hacerles el cuento largo, ahí es donde empiezo el proyecto Startup GDL junto con él. Imagínense, yo me estaba graduando, tenía 24 años, no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo y yo decía, ¿cómo? Me acuerdo que hasta ser la representante legal de la empresa, yo decía, ¿yo voy a ser la CEO? Sentía que era la cosa más abrumante y me asustaba y me daba muchísimo miedo. Me aventé y es parte de lo que les quiero transmitir, aventarse y dije, pues lo voy a hacer.
mis ideas de investigadora y de las Naciones Unidas las guardé en un cajón y dije, pues voy a emprender y voy a hacer este proyecto y a ver cómo nos va. Pues la sorpresa fue, nos fue súper bien. Empezamos a traer muchas empresas de Estados Unidos y las empezamos a plantar aquí en México. Entonces, mi tarea era de alguna manera venderles México, traérmelos, enamorarlos de la ciudad, ayudarlos a instalarse y estar trayendo estas oportunidades en el sector de tecnología para todos los ahora sí que el talento que hay en el país. Ese fue el primer proyecto. Lo que les quiero decir que aprendí ahí, que hoy se los quiero dejar así súper, hiper en la mesa y que lo consideren, es: hay que aventarnos. Por ahí ahorita alguien en la introducción hablaba de cómo a veces, sobre todo, y me atrevo aquí a hacer un paréntesis y lo digo porque como mujer lo he vivido y porque me ha tocado mentorear a muchas mujeres y verlas en su carrera, a veces nos frenamos y decimos, no estoy todavía lista y no sé cómo se hace y mejor me espero 2 años y veo. Yo les diría, aviéntense. Si hoy hay un puesto que ven y les gusta, vayan por él. No se esperen, no se frenen, no sean ustedes ese freno de su carrera y de su potencial. Yo me la pensé mucho y dije, no sé, no estoy lista, nunca lo he hecho. Me aventé, por supuesto que no tenía idea de lo que estaba haciendo, por supuesto que hice N cantidad de errores, pero tuve la capacidad de poder aprender y aprender rápido. Y sobre todo, otra de las grandes lecciones que hoy me gustaría compartir y que yo aprendí, y ahora sí que la mala, fue: hay que reconocer lo que no sabemos. Creo que esa es la mitad del problema, se resuelve así, pero hay que saber pedir ayuda. A mí un gran consejo que me dieron durante mi carrera fue: Cindy, así como las empresas tienen un consejo de administración, un consejo de directores, todos estamos de acuerdo que las empresas las tienen, tú como persona tienes que tener tu propio consejo. Tú tienes que saber, si no eres fuerte en finanzas, ve y busca quién sí es fuerte en finanzas y jala a esa persona y dile, ayúdame, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo harías? A ver, no soy fuerte en XXX. Hoy, si ustedes van y buscan un trabajo, seguramente habrá cosas que tal vez no saben hacer o nunca han hecho. No pasa nada. Lo que les quiero decir es, si identifican que hay algo que les falta o que tienen la curiosidad de aprender, busquen quién sí sabe, en su familia, en sus amigos, en la comunidad, aquí. Digo, personas sobran, aviéntense y armen ese consejo. Yo tengo mis 4 o 5 básicos, además de mi esposo, que siempre levanto el teléfono y digo, oye, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿Qué harías tú? ¿Qué opinas? ¿Qué ves? Eso es importantísimo, tener como ese, en inglés dicen, como ese sounding board, ¿no? Como ese lugar donde tú puedas ir y rebotar estas ideas, estas inquietudes. No lo hagan solos o solas. Eso creo que es parte de lo que me gustaría compartirles hoy. ¿Qué pasó? 6 años hice Startup GDL, me la pasé bomba, me empezaron a invitar a otros países, fui a Dubái, fui a Brasil, iba y vendía a México, tienen que irse, aquí está la oportunidad, tenemos muchísimo talento, es un gran país. Entonces, imagínense, de alguna manera, ahorita hablaban de cómo estudiamos algo y luego terminamos no ejerciéndolo. Yo digo, para mí fue bien interesante, pues que de alguna manera estaba haciendo diplomacia, representando a mi país sin querer y hablando del sector de tecnología, que fue uno que encontré que me gustaba y me apasiona. Entonces, ahí pude hacer como una intersección interesante. Entonces, también les diría, coincido, sí, creo que la carrera les va a dar ciertas aptitudes, les va a dar un network entre ustedes mismos, que luego alguien va a conseguir una chamba y te va a hablar, oye, estoy aquí, o tú le vas a hablar, oye, pues preséntame. Eso es bien importante, ¿no? La relación y la red que puedan crear entre ustedes. Pero lo que les quiero decir que es bien importante, no se claven tanto, por lo menos es lo que yo he visto y que creo que por lo menos a mí me funcionó, en ser puritanamente tengo que ser algo de relaciones internacionales porque es lo que estudié. Bueno, tengo estas habilidades, tengo este campo de acción, pero ¿cómo lo puedo hacer más grande? Y para mí, mi sorpresa fue caer en el sector de tecnología. Me encanta y la verdad es que me atrevo a decir que lo he hecho bien, con lo que aprendí a través de la carrera. Entonces, pueden abrir su campo, ser creativas, creativos y pensar de una forma, ahora sí que yo diría como un poco fuera de la caja, cómo lo que hoy yo aprendí en la universidad lo puedo ir a aplicar y no forzosamente el título o el puesto tiene que decir exactamente lo mismo que dice mi título de la carrera. ¿Hasta ahí hace sentido? Va, entonces, 6 años hago eso, me la pasé muy bien, me la pasé muy mal también, tuve momentos críticos, la verdad es que ese puede ser otra plática para otro día que les puedo contar todo lo que emocionalmente y profesionalmente me costó pasar esa montaña. Y luego ayer escuchaba yo una chava emprendedora que estaba diciendo, híjole, iba a empezar ella su pitch y dijo, estoy bien nerviosa y pues les confieso, la verdad estoy nerviosa, pero bueno, pues hoy lo voy a hacer y mañana me va a llegar otro reto. Pues lo mismo, ¿no? O sea, van llegando los retos, superas uno. Ahorita yo estoy navegando algunos retos importantes, pero digo, bueno, ya pasé ese, lo pude resolver. Sé que tengo las habilidades y tengo la confianza en mí misma de que voy a encontrar la manera de resolver y mañana seguramente habrá otro y luego otro. Entonces,
Fueron 6 años padrísimos, ¿y qué creen? Llega la pandemia, la cosa se puso bien complicada, llegó un punto donde le debíamos dinero al SAT, tenía que correr gente. O sea, me acuerdo que fueron meses que yo decía, ya no me quiero ni levantar porque sé qué va a ser, o sea, a ver ahora qué. ¿No? Estábamos en una situación en la empresa súper complicada y de repente llega un grupo inmobiliario y dice, oigan, está padrísimo el coworking space que tienen. Ubican WeWork, ¿alguien ha escuchado esas oficinas compartidas? Bueno, para quien no lo conozca, WeWork es una especie de coworking space, como aquí de repente hay espacios donde vas y colaboras y trabajas, en esencia. Nosotros teníamos algo parecido y ahí metíamos a nuestras empresas que traíamos de Estados Unidos y ahí las plantábamos y ahí trabajaban. Y llega un grupo inmobiliario y dice, oye, está padrísimo lo que están haciendo en su sector inmobiliario, se los queremos comprar. No, pues yuhu, ¿no? Fue la mejor noticia. Yo ya no puedo más con esto, la pandemia nos está pegando durísimo, lo hacemos. Entonces, hicimos eso, nos asociamos con ellos y ya toda esa unidad de negocio la pasamos para allá. Y entonces yo otra vez me siento y digo, pues ¿qué sigue para mi carrera? ¿Y qué creen? Pues otra vez la vida da las vueltas que da. Y yo pensando que obviamente quería seguir en el sector de tecnología, quería seguir emprendiendo. Y estando en esa situación, me buscan 2 personas. Por cierto, en ese entonces yo estaba pensando que quería hacer una maestría. Seguía yo pensando que yo siempre me describí como una planta silvestre de baldío que creció muy alta, pero decía, es que yo no estudié negocios, no traigo escuela de finanzas y creo que me haría mejor directora o mejor CEO si estudio finanzas y si hago un MBA. Yo me decía esas historias a mí misma. Lo chistoso es que lo he ido aprendiendo, pues ahora sí que en la práctica, en el hacer. Y entonces yo me quería hacer una maestría y bueno, de repente se me cierra la puerta de la maestría y pues digo, bueno, ahora pues ¿qué? Les estoy contando la historia así larga, corta, pero lo que les quiero decir es, me habla Juan José Frangé y me dice, oye Cindy, me gustaría que te vengas al gobierno. Y dije, no, espérame, o sea, dije que era internacionalista, dije que estoy en la tecnología, pero gobierno, ahora sí, ese sí yo no lo entiendo, ese sí yo nunca he estado, y una vez más la vida me pone una montaña que digo, pues no sé si subirla, ¿no? Me da miedo, es muchísima responsabilidad, no me lo tomo a la ligera. Y la verdad es que fue bien padre ver que estaba invitando perfiles de gente joven, de muchas mujeres, gente que nunca habíamos estado en la política. Y la verdad me gustó muchísimo eso y sobre todo me dijo, carta blanca, o sea, tú aquí vienes a sumar, a apostarle en lo que tú sabes y tienes la puerta abierta, ¿no? De hacer lo que tú creas que tenemos que hacer en este municipio para seguir generando empleo, para seguir atrayendo inversión, para seguir siendo un municipio súper competitivo donde la gente quiera vivir y donde la gente viva feliz y donde haya oportunidades, haya movilidad social. Y dije, pues venga. Entonces, decidí entrar y parte una razón personal, y por aquí me da mucho gusto ver muchas mujeres. En mi carrera me he ido topando, he participado en varios consejos, en varios espacios, muchas veces no habían mujeres. O de veras, y no lo digo así como anecdóticamente, lo digo realmente, me ha tocado estar en lugares donde me dijeron, ¿puedes ir por el café? Yo decía, no, pues yo no soy la del café, o sea, yo también tengo un lugar en esta mesa. Entonces, en lo personal, siempre me ha preocupado cómo podemos haber más mujeres en estos espacios de decisión. Y dije, hoy me están abriendo una puerta para tomar un espacio, ahora sí que en la mesa de toma de decisión, no me puedo voltear al otro lado. Voy a entrarle. Entonces, le entré, en eso estoy ahora como regidora en el municipio. Obviamente volví a llamar a mi consejo de estas 4 o 5 personas, oigan, ¿qué creen? Me están invitando al gobierno, es una grandísima oportunidad, etcétera. Cindy, dale, ¿no? Cuentas con todo nuestro apoyo, revisa esto, toma en cuenta esto. Entonces, siempre que he tomado una decisión en mi carrera, toco base con ese grupo y de veras se los sugiero, tengan a su gente cercana que está invertida en su éxito y que los vaya ayudando a tomar estas decisiones, a plantear la estrategia de su carrera y de su futuro. Y luego, de repente, en ese inter, mientras estoy dejando Startup GDL, entrando ya por entrar a la campaña para el tema del gobierno aquí en Zapopan, me busca Bismarck, que es la misma persona que conocí al principio, con quien empecé Startup GDL, este hijo de migrantes, de los primeros empleados de Google, y me dice, oye Cindy, voy a emprender un nuevo proyecto, ¿te quieres venir? Ay Dios mío, ¿de qué se trata esto? Y bueno, el nuevo proyecto es Mi Salud. Mi Salud, ¿saben cuántos latinos son en total en Estados Unidos, en la población? ¿Cuánto? ¿30%? ¿En porcentaje cuántos creen que son de la población total? Ay, digan un número. 20%. 20%, hoy la población latina en Estados Unidos son 20% de latinos,
que al final del día es importante, es la minoría de mayor crecimiento en el país. Y desafortunadamente, acceder a los servicios de salud en Estados Unidos, a pesar de que es un país de primer mundo, es un gran tema, y especialmente si no hablas el idioma, como latinos, nuestro idioma natal es el español, el costo y la afinidad cultural son barreras. Cuando llega la pandemia, nos dimos cuenta que los latinos estaban muriendo y contagiando de 2 a 3 veces más que un americano no latino. Entonces dijimos, oye, aquí hay algo preocupante, aquí algo está pasando. Entonces, nos damos cuenta que estas son algunas de las barreras que tiene la población en Estados Unidos, y por otro lado que llega la telemedicina. ¿Todos conocen qué es la telemedicina? Como estas consultas remotas virtuales donde ya no tienes que ir a ver al doctor en persona. La telemedicina llegó para quedarse. Pero entonces empezamos a ver y dijimos, no hay muchas soluciones que estén específicamente volteando a ver a los latinos. Todas las soluciones son como para el americano promedio, y creen que por poner tal vez Google Translate y ya está en español, ya es amigable con el latino. La realidad es que no. Y la realidad es que en teoría la tecnología tendría que ayudarnos a cerrar estas brechas, y la realidad es que estaba abriéndolas mucho más de lo que ya estaba estos retos que tienen los latinos para acceder a la salud. Entonces, para no hacer la historia muy larga, decidí sumarme a este emprendimiento. Entonces, hoy tengo, como quien dice, doble cachucha. Mi cachucha emprendedora, que siempre ha sido mi pasión, lo que me gusta, me encanta emprender. Me encanta tener muchos problemas todos los días que resolver. Y es parte de lo que me gustaría hoy transmitirles. Si algo he aprendido en el mundo emprendedor, y si algo he aprendido de trabajar en startups, que son estas empresas de reciente creación, es tienes que tener muchas cachuchas. Hoy yo les diría, si ustedes asumen que van a ir a aplicar un puesto y su trabajo va a ser de 9 a 5 y van a ser del 1 al 3, y yo no hago el 4 porque aquí dice que yo nomás hago del 1 al 3, están posicionándose para pues tener una carrera, yo diría, pues buena tal vez, que les dé un ingreso y hasta ahí, paren de contar. Yo las reto y los reto hoy a que se pongan muchas cachuchas, que siempre levanten la mano y digan, oye, a ver, ¿qué más? ¿Con qué más puedo ayudar? ¿En qué más me puedo involucrar? No sé cómo se hace, pero lo busco, lo averiguo. El llegar y decir, no pude, no sé, no supe, no se vale. Por lo menos en el sector del que yo vengo, no se vale. Hay un principio, que es una palabra que quiero que hoy se queden, que todos tenemos en el mundo de tecnología, de startups, cuando estamos emprendiendo, y se llama ownership. El ownership significa que tú eres dueño de lo que te están dando, tú eres responsable, y no se vale decir eso, ¿no? Oye, no supe, nadie me dijo, es que mi jefe, es que… No, o sea, tienes que resolver, tienes que encontrar cómo, tienes que ser resiliente y tienes que hacer que las cosas sucedan. En esencia, ese es ese principio y que hoy se los quiero dejar. Yo cuando estoy armando equipo, y con esto quiero ir cerrando mi intervención, al final me ha tocado entrevistar N cantidad de personas. A mí podrán llegar y decirme, oye, aquí está mi currículum, toda esta experiencia que tengo, pero sentándote en una plática y preguntando, oye, a ver, ¿qué problemas has tenido? ¿Cómo los has resuelto? ¿Cómo haces equipo? ¿Cómo comunicas? Etcétera, etcétera. Esas son algunas de las herramientas que hoy tal vez en la silla del escritorio es difícil aprender. Yo hoy les quiero decir, creo que son de las herramientas más importantes que ustedes pueden tener, porque el tablero ya se movió, y es también parte de la invitación que les quiero hacer. Con la pandemia, estamos de acuerdo que el tablero laboral se reconfiguró. Ahorita decían, híjole, en México la cosa está difícil. Sí, pero las oportunidades que hoy todas y ustedes tienen no están nada más aquí en Zapopan y en Guadalajara, están en el mundo si ustedes así se lo plantean. Entonces, lo que les quiero decir es, pueden pensar más grande, pero necesitan tener esas habilidades para que el día que se sienten con alguien que los esté entrevistando, puedan demostrar que pueden agregar valor, puedan demostrar que ustedes son personas que tienen ese ownership, que saben ponerse diferentes cachuchas y que saben hacer que las cosas sucedan. No hay nada más valioso que eso, se los puedo de veras decir. En el sector de tecnología a mí hay algo que me impresiona y siempre lo platico, y porque al final me gusta muchísimo ver eso. Tengo amigos, programadores, programadoras, que aprendieron a programar solos. Tengo un caso en particular, un amigo muy querido mío, cubano, que dice, yo ni internet tenía, y aprendí a programar con libros y con voluntad, literal, esas dos cosas. Entonces, a mí esas historias me gustan muchísimo, porque hablan de esta determinación y de esta visión de decir, hoy él llegó hasta a la empresa de mi socio, ahí fue su primer empleo, hoy ya se lo llevaron, creo que están en una empresa de Canadá, o ya no sé ni de qué parte del mundo, pero de nuevo, abrió su panorama. Entonces, hoy yo les diría,
también el inglés, ya sé que van a decir Cindy, tal vez no tiene nada que ver con la conferencia, sí tiene que ver, el inglés ya es el idioma de los negocios, tal vez pueden decir, híjole, es que lo hablo más o menos, perfeccionenlo, o sea, si usan su tiempo para estar, no sé, en Instagram viendo stories o reels, dedíquenle un ratito a su inglés, es clave y yo les puedo decir, yo no lo hablaba tan bien cuando empecé, hoy ya es mi, o sea, a veces hasta me echan carrilla de que, eres bien pocha, pues sí, porque ya todo el tiempo lo estoy hablando y lo estoy practicando en mi día a día. Es una herramienta que necesitan. Entonces, ese es un poco de lo que yo he hecho en mi carrera. Es un poco de lo que, si se fijan una cosa, me he ido llevando a la otra. Ahora sí que me atrevería a decir sin buscarlo, pero siempre voy con esa hambre, siempre voy con esa pasión. Y creo que eso es lo que me ha ido abriendo las puertas y me ha dado estas oportunidades de ir dando estos brinquitos. Pero creo que no estaría hoy donde estoy sin esas habilidades, sin esas personas que han estado ahí desde el día uno ayudándome en lo que no sé, ayudándome a ver así se hace o a ver chécale aquí, chécale acá. Por otro lado, siempre con este sentido de ownership y sobre todo con esta curiosidad. Y hoy los quiero retar a eso, que estén abiertos, que tengan esta curiosidad. De nuevo, yo les decía, yo pensé que iba a aplicar todo lo que estudié en mi trabajo. Hoy no lo aplico como tal directamente, pero sí indirectamente. Muchas de las cosas que me dio la carrera son habilidades que hoy uso para poder llegar y hacer tal vez una presentación ejecutiva súper clara, que la gente me entienda el punto y lo pueda transmitir. Entonces, creo que ese es, hasta ahí dejo mi intervención, nomás cerrar y decir, hoy me enorgullece, y lo digo de corazón, trabajar en un municipio, que es Zapopan, donde somos el municipio, no sé si sabían esto, número uno, no nada más a nivel estatal, a nivel nacional en generación de empleo. Hoy tenemos suerte de vivir y estar aquí. Entonces, no podemos dar por hecho que eso sucede así por osmosis o por casualidad. Mucho de esa generación de empleo viene de la misma industria privada que está creciendo, que están generando oportunidades, pero mucho también de ese empleo viene a esfuerzo de este tipo de colaboraciones, gobierno, industria, gobierno, academia, donde estamos haciendo políticas públicas que realmente buscamos que sigan creciendo las empresas para que luego esas empresas puedan traer las oportunidades para ustedes, que al final del día son el talento y al final somos, pues ahora sí que el me atrevería a decir, el futuro, ¿no? Entonces, creo que con eso cierro mi intervención. Me gustaría dejar el último espacio por si alguien tiene una duda, una inquietud, algo que quieran compartir y tal vez cerrar con una idea más, si me lo permiten. ¿Saben en el 2008 qué estaba pasando en Estados Unidos? Son de carreras administrativas, económicas, creo que tendrían que saber. La crisis económica, ¿no? Una de las peores crisis que ha habido en la historia de Estados Unidos, financieras, económicas, estaba Estados Unidos navegando por ahí. ¿Saben qué empresas se fundaron por emprendedores en el 2008? Las usan, estoy segura que por lo menos una vez la han usado. Empresas como Uber, ¿todos conocemos Uber? Empresas como Airbnb, ¿conocemos Airbnb? Empresas como Pinterest. Entonces yo les diría, yo sé y me trato de poner en sus zapatos, tengo un hermano que está estudiando también y me dice, es que no tienes idea lo que fue ser estudiante de la carrera en la pandemia. Tú no viviste esto, le digo, la neta no, y sí está duro, porque sé que fue tomar clases en línea y demás. Pero lo que les quiero decir es, 2008, una de las peores crisis, y hubo chavos visionarios, locos que dijeron, sí, las cosas están peor que nunca y ahorita nadie le está apostando y nadie está pensando positivamente. En esos años crearon empresas como estas que les estoy platicando y nacieron en el contexto de 2008. Entonces también les diría, crisis, híjole, a todos nos sienta, a todos nos pausamos, pero crisis también puede ser oportunidad. Entonces ustedes, como se los decía, hoy crisis, pandemia, pero también crisis abrió el tablero para que hoy ustedes puedan tener una chamba viviendo en México, trabajando en México, pero trabajando, ¿por qué no remoto? ¿No? Como yo lo estoy haciendo con mi equipo de mi salud. Todo mi equipo está remoto, está en Estados Unidos, están por todas partes y yo trabajo desde mi casa y trabajo desde el gobierno. Entonces, lo que les quiero decir, crisis puede pararnos, pero crisis también puede ser, pueden darle un sentido distinto, un enfoque distinto a cómo esa crisis que hoy de alguna manera hemos venido viviendo como sociedad los posiciona y las posiciona para ustedes poder despegar en su carrera de forma laboral. Y me podrán decir, oye Cindy, es que es Estados Unidos, pues claro, allá el agua tiene algo diferente y por eso en el 2008 crearon Pinterest, Airbnb y estas empresas que hoy son grandes empresas que fueron disruptivas de industrias. Brasil, 2014, creo que fue el año,
¿Saben qué estaba pasando? Pues también una crisis. Pero, bien interesante, no era nada más una crisis económica, era una crisis política. Era cuando estaba Dilma de presidenta y la gente estaba harta de la corrupción, harta. Entonces había un descontento político y sobre todo económico. Había una crisis de las peores que ha habido en la historia de Brasil. Algunos emprendedores locos, igual, dijeron, ay, nos vamos a parar y esperar a que las cosas se pongan mejor. Y gente joven, gente como nosotros, no les estoy contando la historia de gente que dice, aquí hay una oportunidad de negocio, sí, el panorama tal vez no es el mejor, pero me voy a animar. Y con eso empecé y por eso quiero cerrar con eso. Me voy a animar, obviamente no animarse así como tirarnos al precipicio y a ver que me y que Dios me bendiga, ¿no? No, o sea, me animo pues, pero obviamente con tomando decisiones educadas. Se animan, empiezan un par de empresas, una de ellas se llama Nubank, ¿alguien la conoce? Ya empieza a ser más conocida. Para quien no lo conozca, Nubank es una tarjeta de crédito y bien inteligente. ¿Saben por qué empezaron dando crédito? Porque dijeron, como latinoamericanos, una de las cosas que más nos duele es la confianza. Si nosotros empezamos dando débito, ¿quién me va a dar su lana? Porque nadie me conoce, pues nadie confía en mí. Pero nadie da crédito, entonces vamos a empezar a dar crédito para que la gente venga. Y súper interesante. Y esta es otra plática que luego podemos tener, que es cómo empezar al que traiga esa inquietud emprendedora, bueno, a mí me encanta, como podrán darse cuenta. Pero bien interesante lo que hicieron porque dijeron, en Brasil el problema es que los bancos son terribles. Si aquí en México de repente el servicio es medio más o menos y las tasas de interés y demás tienen áreas de oportunidad, porque sé que aquí hay unos bancos, entonces no voy a criticarlos. Pero lo que puedo decir es, muchos bancos creían que por tener una aplicación y un wallet digital, ya nos transformamos digitalmente y ya somos la mejor opción para el mercado. Nubank, se sientan estos chavos, porque son chavos, literal, estoy hablando de gente de 30 y tantos años, si es que todavía lo consideran chavo. Pero se sientan y dicen, oye, aquí el problema real no es el tener un wallet. La gente está harta de tener que ir al banco, hacer 2 horas de fila, que lo traten con la punta del pie, pagar, bla, 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 bla. Entonces dicen, vamos a crear un banco donde empezamos con el crédito, porque nadie ofrece crédito, fácil. 2, vamos a hacer todo digital. La gente ya no va a tener que venir a nuestras sucursales, todo lo van a poder hacer en línea. Y vamos a darles la mejor experiencia al cliente. Ese es nuestro valor, nuestra propuesta de valor y vamos a ver cómo nos va. ¿Saben a cuántos usuarios llegaron en un año en Nubank, en Brasil? 0 pesos gastados en marketing. 5 millones. 5 millones de usuarios, ¿por qué? Porque ¡pum! Le dieron a un problema real, donde había una población grandísima que necesitaba una nueva solución. Y en fin, lo demás es historia. Hoy Nubank ya también está aquí en México y ahora sí puso a temblar a nuestros bancos que pensaban que con tener una wallet ya habían resuelto el problema. ¿Por qué les estoy platicando esto? Porque de nuevo, esa empresa nació en el contexto de una crisis, esa empresa nació de gente joven que se aventó y que dijo, vamos a hacer esta idea loca, vamos a ver si funciona. Entonces, con eso quiero cerrar y decirles, no es nada más un tema, no es un tema de países, es un tema de gente joven. A mí me encantó ahorita que estábamos en la plática, por ahí leí CUSEA, ahí está, el mejor lugar para el talento, lo creo. Trabajo con mucha gente que viene de la UDG, trabajo con gente que viene del TEC, del ITESO, el talento está en todas partes. Hoy estoy segura que si ustedes salen, buscan ese primer empleo, lo hacen bien, le ponen el corazón, le echan ganas, van a estarse construyendo su plataforma para después, quién quita, ustedes sean quienes eventualmente arranquen su empresa. Ahí pueden aprender muchas cosas y eventualmente pueden emprender. Ese ha sido mi lema, siempre aprende, emprende. Si es que, y ahora estoy cerrando con emprendimiento, pero lo creo. Entonces ya, me voy a callar, hasta ahí llega mi intervención. Les quiero dejar esas ideas y decirles, hoy estamos como municipio, aquí con ustedes, junto con Guadalajara, Zapopan, junto con su universidad, trayéndoles una oportunidad. No las dejen en saco roto. Tómenla, pero sobre todo tómenla pensando más allá, tómenla pensando en grande y ábranse su cancha. No se cierren nomás a decir, yo soy internacionalista, entonces tengo que hacer investigación o trabajar en las Naciones Unidas. Ahí está mi caso. Yo no lo hice así. Agarré todas esas herramientas, agarré todo ese empuje para encontrar algo que me apasiona y yo siempre lo digo, yo no lo considero trabajo. Cuando es algo que me gusta, es mi llamado. Lo disfruto, me gusta, me encanta y me sale bien porque me gusta. Entonces, ahí cierro y dejo el espacio si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar algo, me encantaría poder también escucharlas y escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias.
nada. Yo creo que, chicos, había importante mencionar la importancia de las cuestiones laborales con el emprendimiento, ¿no? Al final, un emprendedor también puede generar empleos, ¿no? Entonces, la importancia, y una pregunta que creo que debería de contestarte, ¿qué importante es ser empleado? ¿Puede coexistir ser empleado y emprendedor? ¿O es separado, desde tu punto de vista? Es una excelente pregunta. A ver, va a ser disruptiva mi respuesta, pero les dije que hoy iba a romper el protocolo. Entonces, creo que a nivel de factibilidad es posible ser empleado y ser emprendedor. Si en su momento lo hacen, les diría, creo que es una forma muy segura de ir avanzando en tu emprendimiento y de irlo explorando sin tal vez arriesgarte al vacío y decir, pues voy a emprender y a ver si funciona, y si no funciona, pues me quedé sin nada. Llega un momento donde tienes que elegir, eso es un hecho, y sobre todo si recibes inversión, llega un momento donde las personas que invierten en tu empresa te van a decir, no puedo invertir en alguien part-time, necesito que estés 100% enfocado en tu proyecto. Entonces, eso en cuanto a la factibilidad. Pero, aquí es la parte disruptiva, yo creo que hay una gran diferencia en la mentalidad de alguien que es emprendedor y alguien que se piensa como empleado. Quien se piensa como empleado, muchas veces se piensa en su trabajo de 9 a 5, y que no está mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que esté mal, lo que quiero decir es, cuando yo hablo con emprendedores que están tratando de levantar una empresa, que están tratando, es gente que está todo el tiempo on the go, que trae la computadora, oye, me hablaron, sí, ahorita, el cómo sí, el que están buscando resolver, que están buscando crecer. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo y yo los invitaría, incluso aunque ustedes hoy busquen un empleo, se piensen con esa mentalidad de emprendedor dentro de la empresa. De nuevo, el decir, tal vez mi área es cobranza. Oye, pero me estoy dando cuenta que aquí hay un problema. Oigan, ya se dieron cuenta que aquí hay un problema. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo yo puedo agregar valor? A eso me refiero con esta diferencia de decir, no, pues a mí me toca hacer de aquí a aquí, o yo salgo, dejo la computadora y mañana regreso y a ver cómo. Muchos de los que estamos emprendiendo no nos damos ese lujo. Y a mí me encanta, y lo veo con muchos emprendedores que literalmente, yo digo, traemos la oficina en la espalda, la mochila, porque nunca sabes, ¿no? Dónde pueda estar esa oportunidad, no paras, como que todo el tiempo estás buscando crear. Y creo sobre todo este principio que les hablé y que hoy espero que si de algo de todas las cosas que les platiqué se lleven, es este principio de ownership, de agregar valor, de decir, no se vale decir, ay, no sé, no supe, a mí no me toca, o es que le tocó a él, o tú te encargas de que aunque le toque a él, oye, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo vas? ¿Es para mañana? Creo que en la mentalidad hay una gran diferencia, y la veo porque soy hoy empleada y soy emprendedora, y de nuevo, no que una esté bien o una esté mal, simplemente creo que es muy valioso el que ustedes siempre se piensen hasta como estos intraemprendedores dentro de sus empresas o dentro de donde sea que estén. ¿Dónde puedo agregar valor? ¿Dónde puedo hacer una mejora? ¿Dónde hay cosas rotas que yo pueda resolver? Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Nunca me había tocado un foro tan serio, ¿eh? Gracias. Fíjate que esta parte que menciona Cindy se me hace súper importante. Si bien hoy presentamos una feria de empleo, obviamente el emprendimiento va de la mano. Creo que al final Cindy le dio perfectamente el clavo. Podemos ser emprendedores dentro de nuestro mismo empleo, dentro de nuestra misma empresa. Lo pusiste muy, muy claro el ejemplo. Pues ya vi algo que está mal y me valió gorro, apagué mi computadora y me fui a mi casa, ¿no? El emprendedor, esa visión emprendedora es la persona que dice, ahí está y yo voy a hacer una solución a ese problema. ¿Qué nos puede generar dentro de una misma empresa? Pues crecimiento. Nos puede generar el día de mañana que con una visión emprendedora, estando dentro de una empresa como empleado, pues nuestro mismo jefe nos diga, oye, ya me solucionaste esto, ¿qué te parece si haces tal proyecto? Y en una de esas, en un futuro, ese proyecto va a ser una empresa tuya y tú te vas a volver un proveedor de tu
empresa inicial en donde trabajabas y ahora ya eres una fuente de empleo gracias a que tuviste una visión emprendedora dentro de la misma empresa a la que trabajas. Entonces, lo que dijo Cindy me parece extraordinario porque debemos de tener esa visión emprendedora dentro de nuestro empleo mismo, ¿no? O sea, para poder ver ese crecimiento. Exacto, y me atrevería a agregar algo rápidamente. Muchos emprendedores que conozco y que son muy exitosas y exitosos trabajaron en una empresa 2, 3 primero, identificaron áreas de oportunidad, como bien dice Gabo. Es el caso, de hecho, de Bismarck, esta persona que les platiqué, pero él, ¿saben con quién lo hizo? Con Google. Y dijo, estoy en Google, duró unos años, se fogueó, aprendió y dijo, oye, estaba todo el tema de cuando apenas estaba empezando YouTube y el streaming de video en línea, y se dan cuenta y dicen, oye, Google no tiene X cosa. Se sale él, su hermano y otro, crean una empresa y se lo empiezan a vender a Google. Y bueno, pues obviamente su empresa la vendió al Telmex de Australia por creo que fue $400 millones. Imagínense a alguien que viene, dijo de migrantes, que le dio una vuelta a su vida de 180 grados. Independientemente del tema monetario, es la historia, ¿no? De cómo justo crecen una empresa, identifican una área de oportunidad y ellos locos se salen y dicen, pues vamos a empezar una empresa nueva y le vamos a vender y vamos a ser proveedores ahora de Google. Y le salió la jugada. Entonces, totalmente, Gabo, creo que está el camino de emprender y está el camino de poder ser colaboradores de un espacio de trabajo, pero siempre con esa mentalidad y ese sello que se los firmo, los va a distinguir del resto del equipo, para bien. ¿Listo? Pues muchas gracias a todas y a todos. Cindy Blanco Ochoa, muchas gracias.